no fue fácil. No fue nada fácil porque encima, no solo para meterte en el medio, sino para acceder a una grabación. Porque antes las grabaciones eran mucho más difíciles que ahora. Ahora cualquiera, esta nueva tecnología digital, resulta mucho más barato grabar que cuando había que grabar en cinta abierta y después cortar el disco, hacer el acetato, y el mismo acetato, lo que era. Era toda una historia. Nosotros, si no fuera por Mercedes Sosa, que le dijo a los de Paul, esta gente tiene que grabar, no sé si nos hubieran dado bola. Porque en realidad, yo lo comprendía, yo me daba cuenta. Primero, ninguno de los tres de nosotros daba el look, digamos, ninguno era morocho, digamos, así de las provincias, qué sé yo. Nosotros no nos vestíamos de gaucho porque no éramos gauchos, entonces, ¿qué íbamos a meternos de gaucho? Y tocábamos de una manera que, en general, por ejemplo, una broma que hacían, que después me enteré a los años, era de un tema que yo hice, el grito santiagueño, que decían, no, eso no es una zamba, es un zamballón. Yo seguí por ese camino y al mismo tiempo me pasa que me voy aburriendo de mí mismo y entonces voy tratando de hacer cosas distintas. Yo hago música argentina exclusivamente, lo mío es eso, ¿no? Nunca me he metido con otra cosa. Más allá de que me encanta escuchar un grupo que suene bien, no tengo fanatismo por una música en particular, me parece una limitación, digamos, ser, por ejemplo, folclorero, rockero, jazzero. En realidad yo escucho todo porque trato de no perderme nada. Me enriquece todo lo que escucho.
cabeza como un azote de estrella. Un violín corta la noche sobre el silencio del campo y giran en remolinos las culebras y los gatos. Vuelan las nubes de azufre como potros desbocados y redoblan siete bombos tranquilos y acompasados. Salamanca, Salamanca, solo su payola clara. Entre el 73 y el 83 trabajé de músico sesionista, le llaman, de los que acompañan a otra gente. Y entonces me tocó, tuve compañeros salteños, correntinos, chaqueños, cordobeses, mendocinos, bonaerenses, jujeños, entrerrianos, de todo. Y entonces yo con lo que hacía era, aprendía santiagueño, qué sé yo, todavía tocaba con santiagueño. Y entonces yo aprendía con ellos cómo era realmente la música de cada lugar. Porque la música tiene un estilo, ¿viste? Vos después le podés poner lo que se te antoje, pero hay cosas que no le pueden faltar para que esa música sea, qué sé yo, para que una chacarera sea chacarera, para que un chamamé sea chamamé y para que una zamba sea una zamba, una tonada. Suspirando mi corazón,
con el pañuelo te voy diciendo. Paloma, vidita, adiós, adiós. Se me hace que no hay volver. Malaya, mi suerte es tanto quererte, paloma, y tenerte que perder. Malaya, mi suerte es tanto quererte. Viene clareando mi paz. Eso quiere mi corazón, porque hasta la samba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Se me hace que no hay volver. Malaya, mi suerte es tanto quererte, paloma, y tenerte que perder. Malaya, mi suerte es tanto quererte, viene clareando mi paz. Yo la paso bien tocando. A mí me gusta tocar. Yo disfruto tocando. Qué bárbaro, porque tener un trabajo. Digamos, yo soy un privilegiado porque vivo de lo que hago y hago lo que quiero. Digamos, entonces, si en algún día alguien me escuchara quejarme, bueno, me tiene que pegar con una silla en la cabeza directamente. Yo tuve el privilegio, te diría, de ser así muy amigo del Mono Villegas, siendo que la diferencia de edad era tremenda. Y ahí me quedó grabada una cosa que decía el Mono.
Dice, yo lo único que no puedo traicionar es a la música, porque fue lo único en la vida que no me traicionó a mí. Pasaría